Llega el momento de conocer a una inspiración. Uno de los jugadores que marcaron un desafío. La vida y camino de un aspirante a los sueños conquistados. Ahora compartiremos un largo recorrido. De los caminos más humildes es donde nacerán siempre las grandes leyendas. Porque ahora la magia existe. Y se metió entre todos los grandes, los mató, marea, marea, como dicen por ahí. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer el camino y la historia de Juan José Barea. Una bandera, una nación y un equipo que se extendieron a la representación de toda una comunidad latina. Vive la emoción de volver a sentirte héroe de la NBA. Recordando la historia, J.J. Barea, un orgullo latino. Como en cada historia, viajemos al pasado. Concretamente a un 26 de junio de 1984 en Mayagüez, Puerto Rico. Esas ciudades que siempre desean a un hijo pródigo. Y desde luego lo tendrían con José Juan Barea Mora. Son deportivos, les encantan los deportes. Así que desde pequeño, ya a los 5 o 6 años, ya yo estaba en un equipo organizado de baloncesto. En aquella ciudad de apenas 90.000 habitantes, Barea empezó a destacar por su increíble habilidad y su acierto en el tiro exterior. Todo vendría rodado. En 2001, después de participar con los Indios de Mayagüez, Barea puso rumbo a Estados Unidos a la Miami Christian School en Florida, promediando 20 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, y además llevando al equipo al campeonato estatal. En 2002 se comprometería con el equipo universitario de la Northeastern, participando así en la NCAA. Combinando los partidos con los Huskies, jugaría también en las selecciones inferiores con su país, triunfando en el campeonato del centro básquet. Durante sus cursos universitarios sería elegido All-American en dos ocasiones, otorgado con el premio Bob Cousy y elegido el mejor jugador del año de su conferencia tras su última temporada, 21 puntos, 8,3 asistencias. Ahora buscando cortina, vuelve a atacar por el medio y llegó. Regresó en 2006 a Puerto Rico para jugar 9 partidos con los Cangrejeros de Santurce, con los que promediaría 10,4 puntos y 2,7 asistencias por partido, obteniendo además el subcampeonato. Un sueño de la NBA que era posible. ¿Y si pudieras jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo y representar a tu país con todo tu esfuerzo y cariño? No fue elegido en el draft de 2006, por lo que participaría en la liga de verano tanto con los Golden State Warriors como con los Dallas Mavericks, el equipo que lo descubrió y que le daría la gran oportunidad de su vida. Con los Fort Worth Flyers de la D-League demostraría todo su potencial, sorprendiendo a la liga y con las ganas de jugar para Mavericks. Tratando de llegar a la NBA, fui a la liga de verano, fui con Golden State, después fui con Dallas, me fue mejor con Dallas, los dos equipos me invitaron al training camp. Aquel jugador bajito del que muchos no tenían esperanzas llegaría a la NBA, sobre todo en la temporada 2007. Un mundo de titanes, y Barea estaba entre ellos. Un equipo que venía de perder las finales contra Miami Heat y de compañero a Dirk Nowitzki, el Jesús alemán. Una temporada rookie escasa con 33 partidos y 2,4 puntos por encuentro. Sin embargo, los Mavericks decidieron volver a firmar al base puertorriqueño para la siguiente temporada. 9 encuentros como titular y una aparición en los playoffs. El pequeño base de 1,77 se estaba ganando un hueco poco a poco en la liga, además de ser siempre un fiel a su país, listo para representar los colores de su bandera. Una renovación por 3 años y varias lesiones de sus compañeros que le permitirían ser titular y demostrar todo lo que valía. Rick Ashley comenzó a usar a un quinteto con 3 bases en pista, Barea, Jason Kidd y Jason Terry, para lanzar a los Mavericks a una racha ofensiva sin precedentes. En los playoffs de 2009 se convertiría en alguien indispensable, jugando contra los San Antonio Spurs y bloqueando a Tony Parker, demostraría que podía estar ahí. Y ojo también a la medalla del Centro Básquet 2008, MVP del torneo y héroe de Puerto Rico. Las estadísticas iban en aumento y Juan José Barea estaba hecho para la NBA. Un 2010 con 78 partidos y 7,6 puntos por encuentro. Un tirador avanzado a su tiempo. Había conseguido ganarse el respeto de todos. De esos jugadores que puedes apostar tu confianza, darles el balón y que realicen una jugada maestra. Una técnica que Mavericks descubrió y aprovecharía.
Pero lo mejor de todo aún estaba por llegar. Esa ansia de conseguir la gloria sería, en el año 2011, el ser campeón. En 2006, Dallas Mavericks fue derrotada contra Miami Heat de Shaquille O'Neal y Dwayne Wade. Buscando venganza año tras año, esta vez, la franquicia tejana contaría con el puertorriqueño, un equipo de ensueño, Jason Terry, Jason Kidd, Tyson Chandler, Dirk Nowitzki, Shawn Marion. Una temporada espectacular donde nuestro protagonista participaría en los 81 encuentros de la temporada regular con 9,5 puntos por partido. Dallas derrotaría a Portland y más tarde a los Ángeles Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol, donde en aquella serie Varea sería el segundo máximo anotador del equipo. Finales de conferencia contra Oklahoma City Thunder, un 4-0 rotundo. Su sueño había llegado. Participar en unas finales de la mejor liga de baloncesto del mundo contra Miami Heat de Chris Bosh, Dwayne Wade y LeBron James. Las apuestas parecían estar muy claras al principio, pero los Mavericks se comportaron como un auténtico titán. JJ disputó 21 encuentros en pista con los playoffs, incluyendo 3 titularidades y casi 20 minutos en pista por partido. Aquellos campos de batalla en las finales se irían hasta el sexto encuentro, donde los Dallas Mavericks habían conseguido el primer anillo de su historia, un trofeo de campeón, y Barea estaba en la cima del mundo. Nuestro bajito preferido se convertiría en el segundo puertorriqueño con un anillo de campeón tras Batsley en 1980. La fama y el poder habían llegado para el joven que soñaba desde lejos y que siempre ha declarado que es puertorriqueño, pero representa a toda la comunidad latina. Aquel esfuerzo incansable por seguir superándose día tras día, con un 2011 que marcó una época para él y para los Dallas Mavericks. Pero todo daría una vuelta de tuerca. Todos tenemos un camino con distintas direcciones, desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos. Después de varios años también conocería a la mujer de su vida, Viviana Ortiz, modelo y reina de la belleza puertorriqueña. Pero en 2012 Dallas no lo renovaría, siendo ahora nuevo jugador de los Minnesota Timberwolves. Con aquel lockout firmaría 19 millones y 4 temporadas. Se convirtió en el primer latinoamericano en conseguir un triple doble con 25 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias contra Oklahoma City Thunder. 3 temporadas donde alcanzó su estatus como jugador respetado. Barea también demostró que los bajitos tenían un hueco en la mejor liga del mundo. Poco a poco también se había convertido en un sabio maestro. Pero los de Minnesota buscaban otro proyecto, ahora con Ricky Rubio y Kevin Love, una de las parejas del momento. El 27 de octubre de 2014, los Timberwolves decidieron prescindir de sus servicios, donde volvería para la temporada 2015 a la que ha sido su casa desde siempre, los Dallas Mavericks, con un contrato de 4 años y 16 millones de dólares. La misión sería que tanto él como Dirk Nowitzki encabezaran a un nuevo grupo de jóvenes para dejar perfecto el relevo. En 2015 y 2016 volvería a playoffs, pero sin mucha suerte. Sin embargo, hay que destacar su humanidad, porque también destaca su bondad y personalidad. José Juan Barea llevaría ayuda humanitaria a Puerto Rico a finales de 2017, cuando el huracán María azotó la isla y dejó a millones de personas damnificadas. Hay veces que solo tenemos que extender nuestra mano, hacer todo lo posible para intentar que otras personas recuperen esa felicidad. No importa la fama o que tenga un anillo de campeón, sabe de dónde proviene, sus raíces, la historia de su vida y de su pueblo. Con Puerto Rico también participó en el campeonato FIBA Américas 2015, y estas últimas temporadas ha servido de gran ayuda a Mavericks, haciendo en 2019 10,9 puntos en 38 partidos, 13 temporadas en la élite, con entrevistas, con momentos buenos y malos. El Go Mavs también forma parte de JJ Barea. De lo que estamos completamente seguros es que se ha convertido en un profesor. Un león contra varios cachorros que quieren destacar. Un jugador de esos inesperados que pueden resolverte cualquier situación, hablando con quien sea de cualquier tema de conversación. Imágenes que ya muchos tenemos en la memoria como un recuerdo precioso de los nuevos talentos y el propio que vivimos de él, ahora también, con sus palabras en 2020. No, a todos los fanáticos, mucha paciencia, pasarla bien en estos tiempos con la familia, en las casas, porque esto no se da mucho. Y nada, mantenerse positivo. Sabemos que las cosas son difíciles ahora mismo, pero mantenerse positivo y prepararse y seguir mejorando en lo que puedan hacer. En 2020, el equipo de toda su vida consiguió meterse de nuevo en postemporada, aunque sea en la burbuja, con nuevas sensaciones positivas. Bueno, primero que nada, bien contento por llegar a los playoffs. Esa era nuestra meta. Hace tiempo no lo hacíamos. Y sí, a mí me encantan los playoffs. Es el mejor baloncesto del mundo. Así que espero tener la oportunidad de poder ayudar al equipo en la cancha. Pero algo ocurrió. Dallas Mavericks, después de haberlo renovado, de repente, ha prescindido de sus servicios. Lo que significa también para ti haber estado aquí 11 años en este equipo, en esta ciudad. De momento un futuro incierto, pero lo que sí sabemos es que es un jugador que da la talla, que durante tantos años nos ha demostrado cosas tan preciosas en el baloncesto, que a sus 36 años todavía tiene algo que aportar.
esa muñeca en el tiro exterior, esa rapidez, esa estrategia de juego. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para hablar sobre uno de los héroes que más nos han inspirado durante los últimos años, de un puertorriqueño que de alguna forma ha representado a toda la comunidad latina, que como siempre luchamos con esfuerzo día tras día para mejorar como personas y a la vez como profesionales. Siempre hemos disfrutado con él, JJ Barea, un mago sin truco. Yo pienso un héroe nacional en estos momentos, él ha hecho una diferencia, he's put Puerto Rico on the map, y yo creo que eso es importante y que debemos de agradecerlo y estamos apoyándolo.